familia lejana, esta de acá, lo utilizamos una raíz. Pero esta raíz nosotros acá no lo utilizamos para el consumo. Utilizamos especialmente para lavar el cabello. Vamos a empezar a filtrarlo aquí. Sabores, no hay olor, lo que es la flor. Lavamos también lo que son la lana en alpaca, la baby alpaca y la oveja. Quedó limpiecita. ¿Qué hacemos, amigos, cuando se rompe también acá? No lo voy a formar el nudo, simplemente lo vamos a unirlo y vamos a empezar de esa forma a realizarlo. Por ejemplo, vamos a empezar para el color rosa pálida. Acá utilizamos unos tallos, se llama palo palo, para el color rosa pálida. Y acá tenemos para el color anaranjado, vamos a utilizar los musgos de la roca. Ahora vamos a sacarlo por acá, la famosa cochinilla, que están vivos. Dos por cada uno de ustedes, acá tenemos vivos. Son como unos honguitos, unos parásitos que se procrean. Esa es la famosa cochinilla, ¿ya? Ahora, amigos, vamos a sacrificar por la visita de ustedes. Van a ser testigos de su muerte. Ahí está, el primer color de la cochinilla. Por ejemplo, vamos a empezar por el borde principal. El borde principal se llama los ojos de la princesa Inca o la ñusta elegida, ¿ya? El diseño en el segundo se representan las garras del cóndor o las pico del cóndor. El segundo diseño por acá vemos representan a las estrellas. A las estrellas en el idioma quechua se le dice chasca. ¿Ya? Dentro de acá, de este diseño todo, se llama loraipo. Todo el diseño acá en el medio. Dentro de ese diseño vamos plasmando por acá los zigzag, las montañas. El S en el medio va representando el calendario inca. Los dos círculos por acá, los ojos de puma. Los dos círculos grandes por acá representan dos lagunas que tenemos acá en Chinchero. Se llama Huaipo y Piuray. Dos lagunas encantadas, porque acá no tenemos playas ni ríos. Playas, ya tenemos solo lagunas y ríos. Los dos, ¿ya? Y lo, como les decía, lleva los diseños a ambos lados. Reversible. Y lo más importante acá, amigos, en el trabajo vamos utilizando herramientas naturales. Esta, por ejemplo, esta herramienta se llama Illawa. Illawa es para que sea reversible a ambos lados el diseño, ¿ya? Y lo más importante también en el trabajo, vamos utilizando un hueso. Thank you.
Mm-hmm.